Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Mobile, un vídeo bastante importante, interesante, porque hoy, amigos y amigas, os voy a comentar cómo poder jugar Rainbow Six Mobile para estas próximas alfas, estas próximas pruebas que vayan sacando, porque a día de hoy ya tenemos la primera alfa cerrada disponible para la gente de México, Canadá y Estados Unidos. Si eres de alguno de estos lugares, si quieres probar Rainbow Six Mobile, lo puedes hacer ahora mismo registrándote en su página oficial, con la cual os la dejaré abajo en la descripción. ¿Cómo registrarte para probar las próximas pruebas que vendrán dentro de bastante poco? Como digo, solamente puede probar la alfa cerrada que ahora mismo hay activa la gente de México, Estados Unidos y Canadá. Solamente la gente de estos tres lugares podrán probar esta alfa cerrada. Pero ya, para que os quedéis registrados, os vais a la página que os dejaré abajo en la descripción, que es en este caso la página oficial de Ubisoft, de Rainbow Six Mobile, con la cual en este caso cuando entráis, pues os sale esto, ¿vale? De primeras, aquí a la derecha te sale al botón de... te sale un botón de registrarte, te registras, ¿vale? Con tu cuenta, ya sea de Play o de PC, te registras con tu cuenta y en este... cuando ya te hayas registrado, le das aquí a registrarse, ¿vale? Y te manda abajo del todo. Esta página básicamente pues es la página de Rainbow Six Mobile, en la cual pues tienes sus redes sociales, tienes las últimas novedades, mapas, operadores que ya están confirmados y demás. Pero a lo que nosotros vamos es a registrarnos para que nos llegue ese correo, que no te va a llegar 100% si te registras, ojo con esto, te llegará si tienes un poco de suerte, así que ten calma. Le das aquí al botón de registrarse y te manda a esta zona de aquí, está abajo del todo, lo podéis hacer manual si vosotros queréis, pero bueno, te manda directamente ahí. Yo, como ya estoy registrado, ya lo he hecho, es muy sencillo, eliges tu plataforma, ¿vale? En este caso Android o iOS. Y, eliges tu plataforma, le das a registrarte con esa plataforma aquí en el... bueno, a mí me sale cambiar porque ya estoy registrado, pero bueno, aquí te saldrá otra cosa. Te registras, pones tu correo, pones tu contraseña de nuevo y ya estaría registrado, ¿vale? Luego si quieres seleccionar tu teléfono móvil con el cual vas a jugar el juego de más, también lo puedes hacer, pero en el momento que hagas eso ya está todo hecho. Como digo, le das al botón de registrarse, ¿vale? Te registras con tu cuenta de PC, con tu cuenta de Play, lo que sea, ¿vale? Te registras con tu cuenta, bajas abajo del todo y en este caso seleccionas tu plataforma. La seleccionas, te registras de nuevo, pones tu correo, pones tu contraseña y una vez ya estés registrado, te saldrá, ya te has registrado y en los próximos días, si tienes suerte, pues te llegará un correo electrónico de Rainbow Six Mobile, de Ubisoft. Os lo digo ya, que no no hagáis caso a otra gente o a otro correo que sea así rarillo, solamente a Rainbow Six Mobile, Ubisoft, os llegará un correo para que podáis descargar el juego en vuestro teléfono móvil y así podáis probarlo y jugarlo completamente gratis sin hacer absolutamente nada. Así que lo tenéis por ahí, como digo, es súper sencillo, te vas a la página oficial, te registras, luego bajas abajo del todo, pones tu, en este caso, tu plataforma en la que vas a jugar de teléfono móvil, Android o iOS, y vuelves a poner tu correo, tu contraseña y ya estaría registrado, ¿vale? Si quieres hacerlo con otra cuenta, lo puedes hacer haciendo exactamente lo mismo, ¿vale? Yo, por ejemplo, estoy con mi cuenta secundaria y con mi cuenta principal para así tener un poco más de posibilidad y poder probar la alfa o la siguiente prueba que salga con un poco más de posibilidad, porque al final esto no le dan acceso a todo el mundo, aunque te registres, ¿vale? Esto es como en cualquier otro juego. Y como digo, la verdad que hay que tener un poquillo de suerte. Así que si te quieres, en este caso, registrar con más cuentas, lo puedes hacer, ¿vale? Por cierto, otra cosa importante, podéis grabar absolutamente todo, podéis enseñar absolutamente todo, podéis opinar absolutamente todo, podéis hacer absolutamente todo lo que queráis con esta alfa cerrada y con las próximas pruebas que salgan en Rainbow Six Mobile. Esto lo quiero dejar claro porque la gran mayoría de juegos hay contrato en NDA, ¿vale? Hay contrato de confidencialidad en el cual pues no puedes grabar, no puedes enseñar, no puedes dar tu opinión, no puedes hacer absolutamente nada, solamente puedes probar el juego y ya está, ¿vale? Así que nada, como digo, espero que os haya gustado, un vídeo muy rápido, un vídeo muy sencillo enseñando a registraros en la página oficial de Rainbow Six Mobile, ¿vale? Y ya está, cualquier duda abajo en los comentarios, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.